De esperanza, cuando el padre Gustavo nombraba a los sacerdotes que han pasado por aquí, recordé a Monseñor Pérez, porque sé que era un lugar de su afecto este. Cuando llegué hace poco más de 15 años por estos lares, más porque vine incluso como coadjutor, me decía que este era un verdadero lugar de descanso, me contaban que este era un verdadero lugar de descanso para Monseñor Pérez. Y como es tan bonito el espacio, era necesario realmente que alguien tomara la decisión de restaurarlo de un modo bien hecho, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, por fin lo han hecho, han trabajado bien, veo que han hecho hasta, que han picado el revoque, Mario, y lo han hecho de nuevo, me parece. Cambio los techos, como tiene que ser, ¿no? Porque nosotros a veces hacemos parches y no, nunca terminamos de arreglar las cosas. Y lo que son valiosas, y esto es valioso porque es signo de la identidad de esta comunidad, vale la pena arriesgar un poquito de dinero y hacer bien las cosas. Porque cuando están hechas, a todos nos animan a mejorar, ¿no? Si la casa de Dios está bien, el pueblo también se levanta. Son ustedes, la señora de Tasca, la señora de Barro, y algunos que no me acuerdo los nombres, que me decían intendente, ¿para cuándo? Y la verdad que hay algo que es fundamental que tenemos que recuperar nosotros, Campos Antiguos. Es recuperar ese patrimonio arquitectónico que lo teníamos abandonado. Y es obligación de nosotros, los que nos toca gobernar, recuperar eso. Y más con el valor y el significado que tiene esto para nosotros. Hay otra deuda que tenemos también los camposanteños, es con nuestra iglesia. Nuestra iglesia también se está cayendo y forma parte no solo de la comunidad, sino de la historia viva de nuestra República Argentina y de nuestra provincia. Monseñor, a ustedes les agradezco porque ustedes son los motores para que esta iglesia la hayamos podido recuperar. Vamos por otra y vamos por un compromiso que tenemos con el Padre, que es la capilla de allá de los barrios de Alto Horno. Yo siempre le digo Alto Horno, por ahí se enojan algunos porque le han puesto distintos nombres, pero vamos por una capilla que tenemos un compromiso de una gran barriada que vive en esa zona. Aparte se va a poblar muchísimo porque muy pronto vamos a entregar 200 viviendas para toda la comunidad. Monseñor, vaya en nombre del pueblo de Camposanto, el agradecimiento por su presencia y le decimos que sentimos y vamos a estar obligados siempre con nuestra iglesia. Muchísimas gracias.